La Fuerza Estudiantil Revolucionaria FER continúa en las calles, esta vez con entrega de una donación de 600 botellas de agua y 700 unidades de guantes a la Policía Nacional. Nuestros héroes uniformados que día a día salen a las calles arriesgando su vida para brindarle protección y apoyo a nuestro pueblo. El FER continuará en las calles ayudando a nuestra gente humilde y trabajadora que tanto nos necesita. El FER continuará ayudando a nuestro pueblo que nos vio nacer contra este virus. Sura todo, gracias. En nombre de la Policía Nacional, de manera especial, en nombre de nuestro director regional, general de brigada piloto Valentín Rosado Vicioso, nosotros le damos las gracias a la Fuerza Estudiantil Revolucionaria FER por la donación que le están haciendo a los hombres y mujeres de la Policía Nacional que día tras día permanecen en la calle llevándole seguridad a los ciudadanos, así como invitando a los ciudadanos a que usen su mascarilla, que usen guantes y que mantengan lo que es el distanciamiento social entre una persona y otra, tanto en las filas de los bancos como los supermercados, así como están en otras áreas, y que permanezcan en su casa para así evitar lo que es el contagio con el COVID-19. Nosotros les damos las gracias y pueden ustedes estar seguros de que esta donación de guantes, aguas y manito limpia le van a ser suministrada a los policías nacionales que estamos en la calle todos los días, así como también la vamos a compartir con los miembros del Ejército de República Dominicana que están integrados con la policía en lo que es la prevención y en lo que es el evitar que se siga propagando el contagio de COVID-19. Muchas gracias.